Hola clase, hoy trabajaremos el encaje. Si queréis ver el resultado de la clase de hoy, quedaros hasta el final del vídeo. Hoy vamos a trabajar el encaje. Vamos a aprender a cómo transmitir una forma en tres dimensiones, un volumen en el espacio. Vamos a ver cómo transmitirlo a nuestro papel que solamente tiene dos dimensiones. Vamos a simplificar de una manera geométrica este objeto y vamos a ver qué pasos tendremos que seguir para poder transmitir todas esas medidas, toda esa información que vamos a coger del natural, de nuestro modelo, para llevarlo hasta nuestro papel. Para ello, vamos a empezar primero comparando su ancho por su alto. Y para ello solamente vamos a utilizar bien una aguja de punto, un pincel. Es muy importante tener en cuenta una cosa. Dibujar es medir. ¿Cómo se hace? Pues muy importante. Primero, siempre desde el mismo sitio, no nos podemos mover. Si nosotros estamos de pie, no nos podemos sentar porque cambiaremos ese punto de vista. Siempre desde el mismo sitio, mirando al objeto que vamos a dibujar, y para coger esas medidas estiramos el brazo, cerramos un ojo, porque si no vamos a ver dos agujas o dos pinceles cuando lo queramos hacer coincidir con el modelo que tenemos delante. Tenemos que cerrar un ojo, el que queráis, con el brazo extendido, porque siempre va a medir lo mismo nuestro brazo. No podemos hacerlo con el codo doblado porque puede darnos distintas medidas. Vamos a hacerlo con el brazo extendido, siempre desde el mismo sitio, y lo que vamos a hacer es ver cómo coger esa proporción, cómo coger esa medida, sacar esa información, que será una información útil para nosotros. Miramos nuestro modelo y lo primero que vamos a saber, vamos a buscar, tenemos una punta con nuestro dedo que lo podemos mover como si se tratara de un metro. Bien, pues voy a poner la punta en el lado izquierdo, que se sale más del exterior, en este punto, y mi dedo que lo puedo mover, voy a coger esta distancia, que sería el ancho. Si la comparo con el alto, pues nos damos cuenta que es, lógicamente, más grande el alto que el ancho. Este ancho, cuando lo comparamos con su alto, ya sabemos que es más alto. Eso nos dirá qué posición del papel tendremos que poner, que será en este caso vertical, pero la información que nos está dando esta medida, esta ayuda, que es el palo, es que es una vez, con esta referencia que vamos a marcar visualmente, sería una y media. Veis que está más o menos a la mitad del papel. Pero ¿cómo trasladamos esa distancia? ¿Cómo la usamos? Pues lo primero que vamos a hacer, ya sabemos, nuestra aguja, nuestro pincel nos ha transmitido esa información de esa proporción, de esa relación existente del alto por el ancho. En este caso, como es más alto que ancho, como hemos dicho antes, lo hemos puesto en vertical, no en horizontal. Lo ponemos en vertical y vamos a poner ese primer dato. Va a ser nuestro único momento de libertad, porque nosotros vamos a decidir qué tamaño queremos que tenga nuestra figura. Ese primer dato, vamos a trazar esa línea maestra, bien ese eje de simetría que nos va a ayudar a trabajar con esa forma, y la vamos a poner de la altura que nosotros consideremos, teniendo en cuenta que su ancho va a ser, si lo dividimos en tres partes, cogeremos dos. Bueno, vamos a empezar buscando la mitad del papel. Para ello vamos a hacer marcas a ojo de buen cubero. Y como vimos en el vídeo anterior, vamos a trasladarlas hasta que tengamos justo el centro. Trasladamos una mitad por la otra para hacer ese eje de simetría. Rectificamos tantas veces como sea necesario. Pero cuando la tengamos, sin apretar el carbón, porque esta línea muy probablemente tengamos que borrarla, vamos a trazar esa primera línea vertical
como su eje de simetría. Brazo extendido y líneas desde el hombro sin apretar. Bien. A mí me gusta también buscar el centro porque es una distancia muy útil. Más. Vamos rectificando hasta que al trasladar esa distancia de subir sea exactamente igual. Es una práctica muy común. Ya cuando la tengamos, podemos trasladarla y con eso referente con nuestro carbón de canto, brazo estirado y controlando la presión, ya tendríamos nuestro centro del papel con su línea maestra, que vamos a determinar qué tamaño queremos que tenga nuestro botijo. Como quiero que esto siga siendo el centro, vamos a trasladar esta distancia, esta es la altura que yo quiero que tenga, la voy a trasladar tanto arriba como abajo. Justo este será el tamaño que queremos que tenga nuestro botijo. Pero claro, como hemos dicho antes, va a ser nuestro único momento de libertad, porque a partir de aquí todo tiene que tener proporción, esa relación existente del alto por el ancho. Y cuando hemos medido nuestro ancho, nos hemos dado cuenta que si yo comparo el ancho por el alto, llegaría más o menos por ahí, y sería, cuando cambiamos esta distancia, hacemos una marca visual justo aquí, donde cambiamos la base, para saber que es una parte y media. Quiere decir que si lo dividimos en tres partes, esa parte del ancho y media, esa información, vamos a dividir primero en tres, a ojo de buen cubero. Para esa división trasladamos la distancia, una, dos y tres. Y de esa división en tres partes, solamente vamos a coger dos, ya que cuando lo hemos comparado eran una parte y media. Pues esa parte la vamos a trasladar y tendremos el ancho de nuestro botijo. Corroboramos simetrías. Bien, ya tenemos el ancho de nuestro botijo con el alto de nuestro botijo, pero ese ancho, hemos buscado esa relación existente. Ahí estará la clave. ¿Por qué llamamos a este método el encaje? Porque lo primero que vamos a hacer es encuadrar, meter en esa forma geométrica, vamos a meter en una caja, tal vez en la caja más propicia que podamos tener para nuestro objeto, esa proporción. Ya hemos visto cómo de una manera general hemos acotado esa base por ese alto y esa relación existente entre su alto y su ancho. Ahora vamos a ir siguiendo las pautas de lo general a lo particular. Ya hemos ido a esas formas más grandes, vamos a ir a las formas más pequeñas. Por ejemplo, vamos a ver cuántas veces ese asa va a entrar dentro de la altura de ese botijo. Entonces, es muy importante, cuando yo busco algo, que ahora estoy buscando esa medida, tengo que compararla con la que ya tengo, con el alto y con el ancho. Vamos teniendo datos que los vamos a ir utilizando. Y cuando yo busco algo, lo primero que hago es cogerlo. Voy a cogerlo, como hemos visto, voy a poner la punta en la parte superior y mi dedo, que lo puedo mover, ¡pac! Cojo esa distancia y veo cuántas veces va a entrar dentro de la altura total, que sería aproximadamente una, dos y tres. ¿Qué información me ha dado la aguja? Pues me ha dicho básicamente que si yo divido la altura total en tres partes, ya la hemos dividido en tres partes porque era una y media, tengo esa división que me está diciendo que esa de arriba va a ser la que va a comprender el asa.
Tengo este espacio, esta distancia para nuestra asa. Vamos a trazar esa forma con esas particularidades que nos interesa principalmente dónde empieza ese punto, esa línea vertical que coincide, nos está marcando este punto de aquí como el punto de inflexión, donde esta inclinación de aquí se encontraría con esta otra inclinación de aquí. Dentro de esa simplificación que tengo que hacer, pues tengo que trasladar estas líneas, estas inclinaciones, pero como veo que una de ellas fuga y se encuentra justo en la distancia de la base, voy a coger la distancia de la base. Ya hemos dicho que cuando queremos algo, pongo la punta al final, quiero coger justo esta distancia de aquí, ¿no? Pues pongo la punta al final y mi dedo que lo puedo mover, voy a compararlo con lo que ya tengo, por ejemplo con el alto o con la mitad. Vamos a hacer directamente con el alto, que me está dando buen resultado, sería 1, 2 y un cachito. Esas son las medidas, no siempre son medidas redondas, es dos partes y un poquito más, son ayudas que tendremos. Tengo esta, comparo esa base con ese alto y me dice que son una, ese referente, ese punto que lo guardo dentro de mi memoria, 1, 2 y me falta un pedacito, ¿verdad? Pues voy a dividir en dos partes esa línea maestra sin llegar hasta arriba del todo y voy a coger esa distancia para saber de cuánto es la base. La aguja nos da información. No trasladamos esa información, sino que ella nos habla y nos dice, vamos a ver, Juan Carlos, esa distancia sería dos partes menos un cachito. Esa es la información que me ha dado, no me ha dado otra. ¿Pero cómo la uso? Pues dividiendo esa distancia en 2 menos un poquito, menos ese cachito. Sería más o menos algo así, la mitad menos un cachito, ¿verdad? Cogería esta distancia de esa información de casi la mitad que me ha dado y la traslado. Vamos a trasladar la distancia, que ya dijimos que era algo muy habitual, y vamos a corroborar esa simetría. ¿Veis que no es simétrico? La simetría quiere decir que mide lo mismo de izquierda para derecha que de derecha a izquierda. Bien. Ya tenemos cuánto mide nuestra base, dónde empieza el asa. Vamos a ver ahora esa inclinación, qué altura tendría ese punto de inflexión. ¿Dónde tenemos este punto de inflexión? Justo este es el que nos interesa, el de la intersección que se crea aquí. Pues vamos a ver qué altura tiene, por ejemplo, con una vertical, y nos dice que si comparamos, por ejemplo, esto es cuestión de mirarlo, analizarlo y buscar todas esas curiosidades, pues es prácticamente la misma distancia de la base. Si la comparo, ligeramente más alta. Pues si yo tengo la base, ese punto de inflexión, traslado esa distancia y es ligeramente más alta, casi por la mitad del papel, básicamente. ¿Y cómo traslado esa línea? Básicamente por intersección ya la tendríamos. Si yo trazo una línea de aquí para acá, ya tendríamos ese ángulo. Pero prefiero que aprendamos a trasladar distancias y también a trasladar inclinaciones. Con el brazo extendido y con el ojo cerrado, ves que esto también puede transportar ángulos. Lo abro más, menos, más cercano de la vertical. Pues voy a coger esa distancia y cuando la tenga, la traslado al dibujo. Eso sería tal que así. Cojo la inclinación y cuando la tengo, la traslado. Veo que coincide, por lo tanto, estamos haciendo las cosas bien. No apretamos porque estas líneas siempre tendremos que rectificarlas.
intentaremos hacer el dibujo con el menor número posible de líneas. Si pueden ser 8, quien dice 8 dice 10, dice 6, mejor. Pero es una simplificación y geometrización. Estamos haciendo formas geométricas donde luego vamos a hacer curvas. Trasladando esa otra distancia, de la misma manera, cojo esa inclinación y cuando la tengo, la traslado para mi dibujo. Recordad siempre que cuando estamos trasladando distancias, tenemos que tener desde el mismo sitio nuestro brazo estirado y con un ojo cerrado para hacer coincidir nuestra aguja con la inclinación que queremos coger, ¿vale? Son esos pequeños detalles que luego nos cuesta trabajo retener. Lo que pasa es que en este caso no estamos trasladando distancias directamente, sino que estamos obteniendo información útil para poder simplificar ese dibujo, ¿vale? Venga, vamos a ver. Vamos ahora con, por ejemplo, otra información útil. Sería cuánto mide, ya que vamos de lo general para lo particular, vamos a ver cuánto mide el ancho del asa con respecto a su alto, por ejemplo, que ya lo tenemos. Y nos damos cuenta que mide básicamente lo mismo de donde empieza el final de esta pequeña subida que hace en el enganche. Este alto será igual a su ancho. Podemos seguir dándole forma a esas pequeñas inclinaciones cuando ya vayamos viendo que esa proporción empieza a funcionar. Entonces ya vemos ese esqueleto, esa estructura que tiene nuestro objeto. Podemos buscar estos pequeños detalles bien midiendo dónde empiezan y qué distancia tienen el uno del otro. Vemos que si yo trazo una línea que tiene la misma altura que su asa, donde se encuentre esa línea, vamos a tener ese comienzo de esos pitorros. O bien podemos fijarnos en el negativo, en las formas negativas, que estaríamos haciendo como una silueta que nos ayudaría a conseguir esa forma. Cuanto más simplifiquemos y cuanto más rectifiquemos estas líneas, porque no son líneas definitivas, sino si tenemos que cambiar inclinaciones, si tenemos que abrirlas, cerrarlas, hacerlo más chico, hacerlo más grande, es el motivo por el cual no vamos a presionar y vamos a intentar tener esas 8 líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que pueden ser esa estructura principal, esa simplificación y geometrización, que es la finalidad del encaje, y cuando ya las hayamos corroborado tantas veces como queramos, solo entonces podremos empezar a trazar esas líneas que nos darán esa forma o esas curvas que tiene el modelo que estamos trabajando en esta ocasión. Vamos a empezar ya a confiar que están bien situadas esas líneas, esas proporciones, y vamos a ir dándole esas formas curvas, vamos a suavizar todo lo que estamos trabajando. Sin apretar. En este momento miramos esa forma negativa para que nos ayude a sacar ese positivo. El negativo son esos espacios que tenemos al fondo, no el botijo, sino su fondo. Intento dibujar su fondo y voy a conseguir esas curvas del botijo. También en este proceso es importante continuar esas líneas invisibles que nos van a ayudar a darle sentido a las estructuras. Si cuando tenemos esa forma general percibimos o tenemos la sensación que, por ejemplo, bien está delgado, bien está gordo, bien está alto, bien está bajo, nos está diciendo nuestro sentido común que, aun habiendo medido, hay algún pequeño problema. En este caso, me da la sensación que está ligeramente más gordo
o le falta algo de movimiento. Eso suele pasar porque cuando tenemos una línea que tiende para vertical, tendemos a hacerla más vertical. En este caso es justo lo que ha pasado. Le faltan un par de graditos, que es un fallo muy común, y para darle movimiento vamos a cerrarla ligeramente más, porque nos lo dice nuestro sentido común. Si lo midiéramos, estoy seguro que también llegaríamos a esa conclusión, pero nos dice, darle un poquito más de movimiento. A mí me dice que es ligeramente más estrecho. Le quitamos ese poquito, ese medio centímetro. No pasa nada, tenemos que escuchar nuestro sentido común. En próximos vídeos iremos viendo figuras más complejas o cuando entran distintas figuras para ir familiarizándonos con este método. Es fundamental para comprender la proporción, para darle sentido al dibujo, que se basa tanto en la simplificación como en la geometrización. Y si lo vamos asumiendo, vamos a tener esos fuertes pilares que vamos a necesitar para enfrentarnos a cualquier dibujo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en la próxima clase.